2020. Mineducación, Redúnete y Ascún te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto, compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educated 2020. Muy buenos días a todos, a toda la audiencia que sigue este panel a través de la plataforma oficial del evento Educated 2020 y a través del streaming por YouTube y por Facebook. Hoy estamos en la segunda jornada de la cuarta inmersión de Educated 2020. Este evento es organizado por el MEN, ASCUN y la Red Universitaria para la Educación con Tecnología, REDUNET. Hemos pasado por tres inmersiones, una primera inmersión de talleres, una segunda de paneles y una tercera nuevamente de talleres. Esta semana nos encontramos en la cuarta inmersión, la segunda de paneles. La red REDUNET es una red conformada por las universidades, cuyos logos están viendo en esta diapositiva. Somos hasta hoy 17 universidades colombianas y una universidad española, ícono de la educación de calidad mediada por tecnologías digitales, los que conformamos esta red. Para el día de hoy, estamos aquí para desarrollar el segundo panel de rectores del evento. Agradecemos a los rectores de la Universidad de Dafit, Juan Luis Mejía, al rector de la Universidad Uniminuto, el padre Carlos Castilla, gracias. El rector de la Universidad de Magdalena, Pablo Vera, al rector de Unipaz, Oscar Orlando Porras, y al rector de la Universidad Javeriana, el padre Peláez. Bajo la moderación del señor viceministro de Educación, Luis Fernando Pérez, conversaremos hoy alrededor del tema el camino hacia modelos de formación basados en resultados de aprendizaje, cómo aprovechar la contingencia y salir fortalecidos. Nuestra agenda para el día de hoy entonces empieza con esta apertura y ahora le damos paso a la introducción y a toda la conversación al señor viceministro. Señor viceministro, le entrego la posta de este evento para que introduzca el tema y converse con nuestros rectores invitados. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan al día de hoy. Un agradecimiento muy especial a la ASCUN, a la REDUNETE, todas las instituciones que se han aliado, como bien lo escribía Juan Francisco ahora, para poder tener este evento, Educated 2020, que nos genera unas conversaciones alrededor de la educación superior y la mediación de la tecnología en ello. Obviamente, un tema muy pertinente en todos los en el escenario actual que vivimos. Yo creo que no hay que nos acompañan, que han querido estar justamente en este evento para que podamos compartir un poco las reflexiones que desde el sector, desde la dirección institucional, vienen teniendo las diferentes instituciones de educación superior acerca de los resultados de aprendizaje y cómo esta nueva normatividad que arrancamos en el programa Calidades de Todos en el mes de octubre de 2018 nos llevó en primera instancia a tener el decreto 1330, donde se introdujo por primera vez el tema de los resultados de aprendizaje. Pero como escucharán todos ustedes hoy, este es un tema que, si bien lo que hicimos fue alinear la normatividad colombiana en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad a las tendencias internacionales, ya varias instituciones venían adelantando este proceso al interior y todo nuestro sistema de aseguramiento de la calidad ya era hora que hiciera ese salto cualitativo a los estándares y tendencias internacionales. Por eso el 1330 así lo dispuso, y luego de tener ese proceso tan amplio de no solo de consulta, sino de construcción colectiva con todos ustedes, arrancamos el proceso que culminó con el acuerdo 02 del 2020 del CESU, en donde las dos normas tienen un fundamento conceptual en común, que son los resultados
de aprendizaje, constituyéndose este en un eje del proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el que cada estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por su formación, y estos resultados serán establecidos teniendo en cuenta, obviamente, las tendencias disciplinares que configuren cada una de las profesiones, el perfil de formación que espera cada una de las instituciones, la naturaleza de los programas, el nivel y modalidad del programa académico, un tema que es fundamental tenerlo en cuenta y que por primera vez, por ejemplo, en caso de nuestra normatividad, tanto en el 1330 como en el acuerdo, por ejemplo, tenemos la modalidad dual, de esta manera que ya tenemos en nuestro sistema una completitud en términos de niveles y modalidades que nos permita seguir ahondando de buena manera en este tema. Así que, pues démosle paso entonces a nuestros rectores, a nuestros panelistas el día de hoy, para que arranquemos un poco a hablar de cómo han visto el abordaje del nuevo enfoque basado en el resultado de aprendizaje luego de 25 años de un sistema de aseguramiento de la calidad que ha evolucionado claramente, y cómo se prepara desde la dirección institucional una universidad, una institución técnica, una ITTU, para una universidad un poco, digamos, más grande, de carácter nacional, otras de carácter regional. Nos gustaría poderles preguntar a ustedes, rectores, cómo se aborda el proceso de los resultados de aprendizaje hoy con el contexto actual. Así que, pues si quieren, arranquemos entonces por el padre Jorge Humberto Peláez, y bienvenido, padre Peláez, muy buenos días. Muy buenos días para todos, un saludo muy afectuoso, viceministro, colegas. Este es un camino muy largo y muy interesante. El sistema de educación superior en Colombia ha mostrado una gran madurez. Pasamos de unos modelos de aseguramiento de la calidad que yo llamaría 1.0, centrados en la enseñanza, centrados en los contenidos, y en este momento la cámara se desplaza hacia el estudiante. Nosotros hemos venido trabajando, esto supone un cambio de mentalidad, un cambio, una reforma radical. Nosotros hemos venido trabajando como universidad desde el 2014 en la implementación de un modelo de desarrollo de la oferta académica. Y para ello es muy importante, si queremos focalizarnos en los resultados de aprendizaje, hablemos con los actores sociales, qué esperan de nuestros egresados, veamos cuáles son las tendencias de la educación superior, revisemos perfiles, de modo pues que esto implica en primer lugar una actitud de escucha para ver qué es lo que necesitamos desarrollar a lo largo del proceso formativo. En segundo lugar, requiere también una revisión muy a fondo de los sílabos de las diversas asignaturas. Nosotros hicimos una revisión exhaustiva de 11.000 asignaturas y pasamos a 7.000 asignaturas. Allí reenfocamos cada una de estas 7.000 asignaturas pensando en los resultados de aprendizaje. Luego, hemos trabajado muchísimo en cambiar el chip de los modelos de evaluación de los profesores. El profesor tradicional, en los esquemas en que nos formamos todos nosotros, el profesor tradicional pedía cuenta de los contenidos enseñados en el aula de clase. Hoy en día, si queremos enfocar todo hacia los resultados de aprendizaje, tenemos que valorar cuáles son los problemas que es capaz de resolver el estudiante, cuáles son las situaciones que debe afrontar en estos escenarios cambiantes de este mundo de la revolución digital. Entonces, los modelos de evaluación deben tener una transformación sustancial. Entonces, esto implica cambio de enfoque en los currículos, revisión de las asignaturas, modelos de evaluación, y ya el show, por decirlo de alguna manera, no está centrado en el profesor brillante que dicta una cátedra espectacular, aplaudida por sus estudiantes, sino en una actitud de acompañamiento a esos estudiantes. Hasta allí llegaría, viceministro, para dar el paso a mis otros colegas.
Muchas gracias, padre Peláez, muy juicioso también con el tiempo. Creo que integra usted varios de los componentes, además como representante ante el CESU de las universidades privadas en el país. Esta es una discusión que usted también ha liderado en el seno del CESU. Démosle paso entonces al rector Pablo Vera de la Universidad del Magdalena, una institución que también viene generando grandes transformaciones en los temas, en su propio sistema de aseguramiento de la calidad. Así que, rector Pablo, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, vice. Para usted, un saludo para los colegas rectores, para quienes nos siguen a través de las redes de este importante evento de Educatet, a muchos de nuestros profes que no se han perdido ninguna de las inversiones de este valioso espacio propiciado por ASCUN y por la red Reúnete. Bueno, yo en línea de lo que señalaba el rector anterior, pues nosotros creemos que usted lo preguntaba ahorita, que el tema de COVID, yo pienso que el COVID ha acelerado un proceso de transformación que se venía gestando en las universidades desde hace varios años, y precisamente similar a lo que señalaba el padre ahorita, nosotros estamos en ese proceso de revisión de microdiseños, perfil profesional, en esa discusión sobre las competencias y la relación de las competencias laborales y profesionales con el perfil esperado y con el perfil obtenido, y llevamos cerca de 3 años en eso. Y digamos, por la irrupción del COVID, dimos una serie de pasos significativos que nos llevaron en medio de la emergencia a tomar medidas radicales para el caso de la universidad, como fue dar el salto de una evaluación cuantitativa a una evaluación más cualitativa, que sin lugar a dudas llevó a los profesores a dejar de centrar sus procesos de evaluación en torno a contenidos y a empezar a avanzar en la construcción de rúbricas centradas en lo que podía obtener el estudiante para de esa manera hacer una valoración más integral. Y entonces nosotros acuñamos una frase que se hizo muy repetida entre los estudiantes, era que si a muchos estudiantes se le va la vida en la nota, pues quitemos la nota para que la vida sea lo más importante. Y ese cambio que parece temporal de pasar de una evaluación numérica centrada en repetir cosas, pues yo creo que va a ser fundamental y que es de esos cambios que deben mantenerse en el tiempo para dar el salto, digamos, a una universidad 2.0 o a un modelo híbrido. Y precisamente es ahí la gran oportunidad que generó una crisis como esa. Yo siempre he sostenido, no solamente yo, Ortega y Gasset lo decía, que cambiar universidades es más fácil remover cementerios que cambiar universidades. Que muchas de nuestras universidades, no importa en qué época nos hayan fundado, todas creemos que tenemos 1000 años, la tradición nos pesa enormemente, y yo creo que este tema de la pandemia nos llevó precisamente a replantear la forma en la que estábamos enseñando, la forma en la que los estudiantes estaban aprendiendo, y más importante aún, en esa mediación, cómo vamos a evaluar eso. Y yo creo que ahí el 1330 pues nos abrió la oportunidad para decir, mire, centrémonos no en los contenidos, sino en qué puede hacer el estudiante con esos conocimientos, esas habilidades, y cómo esos resultados de aprendizaje se van entrelazando para a lo largo de la vida profesional desarrollar esas competencias profesionales y personales que requiere ya una sociedad luego post-COVID, en la nueva realidad, en la nueva normalidad, en la nueva, como lo queramos llamar nosotros. Y creo que en ese camino, pues esa transformación nos llevó a que muchos profesores replantearan su rol y empezaran a pensarse más como creadores de contenido, como mentores, y el estudiante además dejó de esperar que el profesor le diese todos los contenidos para ir resolver un tema que tenemos, yo creo que todas las universidades, que es el bendito tema del trabajo autónomo. Es decir, el estudiante no hacía el trabajo autónomo. Hoy lo que hay es mucho trabajo autónomo, mucha responsabilidad de nuestros jóvenes, y yo creo que en ese sentido la pandemia nos ayudó a dar ese salto. Y creo también que muchos de esos cambios que se generaron en resultado de la pandemia pues tienen que mantenerse en el tiempo en cosas, por ejemplo, en el caso nuestro, anualmente salían por bajo rendimiento académico 200 estudiantes. Este semestre decidimos quitar eso y nadie perdió semestre, nadie salió, nadie entró, porque no es ganar o perder, es aprender o ir aprendiendo al ritmo de cada uno. En un sistema de educación superior donde todavía es tan difícil llegar, sobre todo el público, pues es muy complicado por una familia que alguien a mitad de la carrera salga por un término tan agresivo que era muy natural para nosotros antes. FBRA, fuera por bajo rendimiento. La sabiduría de los estudiantes decía era fuera por bajo rendimiento, bruto, rebruto y asno. Y es un término profundamente agresivo porque sacar a un joven de la educación superior
pública o privada, con el esfuerzo que hacen las familias, pues no es el propósito de la educación. Entonces yo creo, para resumir ahí, es la situación de la pandemia, por supuesto con todos los problemas que tenemos de conectividad, accesibilidad, etcétera, etcétera, aceleró unas transformaciones en las universidades que sin esta situación nos hubiese llevado muchos años poder dar ese salto. Entonces, en esa dirección, creo que lo fundamental es que estos cambios y estas transformaciones en las cuales la tecnología pasa a ser central, nos tiene que llevar a un cambio de paradigma. Yo decía, antes del COVID, igual la universidad estaba confinada. Estábamos confinados al salón de clase y al laboratorio. Hoy hay que desconfinar la universidad porque no vamos a cambiar el confinamiento del estudio del profesor, de la sala del estudiante, de la alcoba, al confinamiento del salón de clase. Tenemos que cambiar hacia una universidad donde en el campus se vaya a construir eso que llaman habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo, hacia salir al territorio, hacia más salidas de campo. Porque para generar contenidos, pues los contenidos se pueden usar utilizando las plataformas, valga la redundancia. Entonces, yo la dejo ahí, viceministro, pero sí, para mí creo que hay un nexo muy fuerte entre los procesos de transformación organizacional que al final redundan en lo pedagógico, en lo académico y en lo investigativo que ha generado la pandemia. Y creo que muchos de esos cambios o adaptaciones tienen que permanecer en el tiempo para que las universidades podamos enfrentar ese nuevo desafío de una universidad 2.0. Muchas gracias, rector. Y yo creo que ahora en el segundo bloque de preguntas podremos profundizar un poco más en ese sentido. Entonces le doy paso al rector Juan Luis Mejía de la Universidad FIT, quien diré una universidad que obviamente siempre está como a la vanguardia de los temas de innovación académica, repensarse un poco el tema de las trayectorias, el tipo de estudiante. Creo que Juan Luis es una de las personas que ha acuñado el término de una universidad ahora para todas las generaciones. Y eso obviamente en términos de resultados de aprendizaje genera retos nuevos. Así que, rector Juan Luis, por favor, bienvenido y buenos días. Buenos días, vice, muchas gracias. Un saludo especial a mis colegas, a la red, por esta invitación. Vice, yo creo que lo que ha resumido el 1330 y el Acuerdo 02 es ya recoge una experiencia que hemos tenido en Colombia, que nos hemos ido adaptando, como tú decías, a las tendencias internacionales. Y como decía el padre Peláez, el foco de la enseñanza al foco del aprendizaje. Pero esto no es una cirugía estética, dice y colegas, esto es una cirugía de corazón abierto. Esto es una transformación profunda de toda la institucionalidad y de toda la universidad, porque implica repensarse desde su misma estructura. Por ejemplo, en la universidad, en nuestra última repensada que llevamos el itinerario 2030, donde el eje transversal es precisamente el aprendizaje, pues nos llevó también a cambiar la estructura misma de la universidad, y en vez de tener una vicerrectoría académica, tenemos es una vicerrectoría de aprendizaje. Es decir, el foco está allí, en el aprendizaje, y eso implica también unos cambios estructurales de la universidad. Porque si antes estábamos pensando en la enseñanza y el foco en el profesor, pues ahora el foco, que es el estudiante, hay que pensar en la diversidad del estudiante y de la diversidad de las formas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, aquí entra a jugar un papel muy importante, no solamente la docencia, sino, por ejemplo, el Departamento de Psicología y de Bienestar Estudiantil, porque hay que pensar no solamente en el tema académico, sino en el tema psicológico de cómo aprenden. Hubo que crear una oficina especial que hoy se llama del éxito de estudiante, es decir, atenta, tener el radar atento de por qué los estudiantes no están asimilando de manera adecuada el aprendizaje. Y obviamente todas las otras transformaciones que nos contaba el padre Peláez, revisar todos los sílabos de la universidad, todos los sistemas de evaluación de la universidad, y por tanto eso lleva implícito también una capacitación profunda de todo el profesorado para adaptarse a este nuevo esquema, en donde él es ya
no el que tiene el monopolio de la información, sino un acompañante en la aventura del aprendizaje y haciendo el seguimiento de cómo va ascendiendo en el escalón del aprendizaje cada uno de los estudiantes. Gracias, Vice. Muchas gracias, Juan Luis. Le damos entonces ahora la palabra a Óscar Porras, rector de UNIPAS. Y es muy importante, rector, la visión que usted nos trae en este panel de la CITETUS, de lo que significa también este cambio en un nivel de formación diferente al universitario, donde hay un tipo de aprendizaje también diferente. Así que, por favor, cuéntanos, rector, cuáles son sus apreciaciones y buenos días. Bueno, muchas gracias, viceministro. Un saludo especial para mis compañeros rectores panelistas y para todo el equipo técnico. Muchas gracias por la invitación a Educatec. Bueno, creo que lo hemos reflexionado y creo que el inicio de toda la tarea que hemos hecho es hacer, como lo han dicho mis compañeros rectores, hacer un repensamiento de nuestro currículo, hacer un nuevo diseño y rediseño, construir, que son palabras que en este momento se han puesto de moda, no solamente porque sea moda, sino porque es la tendencia a la cual nosotros estamos haciéndole un nuevo ajuste a la educación superior de este país. Y bueno, qué importante es ver la mirada de la CITETU, porque aquí quizás el trabajo que se ha venido realizando con los estudiantes o que se realiza con los estudiantes para la formación técnica, profesional, tecnológica y la universitaria que hacemos en este caso UNIPAS, que es una institución universitaria de localidad, de provincia, que está inmersa en el territorio, en Magdalena Medio, pues lo importante que tiene que el estudiante aprenda a resolver los problemas de su entorno, los problemas productivos, los problemas sociales, los problemas ambientales, los problemas políticos que tiene el entorno y cómo utiliza la ciencia, la tecnología y la innovación para poder hacer que en este ejercicio de aprender a resolver problemas pueda aprender también que sus aprendizajes estén basados en sus ejercicios diarios de transformación. Hemos pensado y hemos deconstruido casi que el currículo desde el momento en que el decreto salió, en una discusión permanente a través de los consejos de escuela y consejos académicos, pero todo el ejercicio está basado en la armonización de esta mirada, que con el tema de COVID pues nos ha puesto a la vanguardia de poder tomar otras alternativas y otras vías de fortalecer el sistema de educación superior flexible, que aborde un nuevo enfoque de resultados, que sea holístico, que armonice y transforme, que permita que el conocimiento que se adquiera sea fácilmente aplicable y que la evaluación y la calificación estén de la mano como herramientas del aprendizaje y no como herramientas de la docencia, sino que permita que haya una transformación real y que articule. Nosotros como institución universitaria trabajamos el tema de formación articulado y el tema de formación involucra de manera sinérgica la docencia, la investigación y la proyección social y se evalúa por ese mismo derrotero. No evaluamos docencia independiente, proyección social independiente o investigación, sino que hacemos una sinergia entre las tres y cómo respondemos y hablamos de esa sinergia, le hablamos al territorio para decirle cuáles son las oportunidades de mejora que se tienen. Entonces, nuestros estudiantes, en nuestra deconstrucción, junto con nuestros profesores, pues hemos hecho una evaluación y estamos haciendo todo el conocimiento, transformando, haciendo que el ejercicio sea un ejercicio armónico, que disponga de todas las herramientas y que nos prepare, no solamente para el COVID, sino para la contingencia de la transformación que tiene el nuevo enfoque de evaluar resultados de aprendizaje como parte de la estrategia de la formación que requiere la sociedad y que requiere el entorno. Muchas gracias, señor viceministro. Muchas gracias, rector. Y finalizamos este primer bloque con el padre Harold Castilla de Uniminuto, que con un enfoque centrado en el estudiante, padre Harold, usted tiene una tarea muy grande al ser la universidad privada más grande del país, ¿no? Con un despliegue territorial muy importante como lo tiene Uniminuto, así que seguramente este es un tema, como bien lo decía el rector Juan Luis, que requiere una transformación estructural de los modelos institucionales. Así que, por favor, cuéntenos un poquito sobre la perspectiva de Uniminuto en este caso. Y buenos días. Muchas gracias, señor viceministro Fernando. Por supuesto, también me uno al agradecimiento a todos mis colegas rectores por este panel y especialmente a la red por la invitación.
Efectivamente, yo creo que la ventaja de hablar de último es que uno puede recoger muchas de las reflexiones de sus anteriores colegas, pero quisiera insistir en dos o tres aspectos concretos. El primero, pues efectivamente yo creo que el 1330 y su enfoque hoy en esa perspectiva de calidad de los aprendizajes y su calidad en los estudiantes recoge una aspiración, yo diría, de la perspectiva educativa nacional muy importante. ¿Cómo finalmente formamos a nuestros estudiantes con esos aprendizajes pertinentes, de calidad, que de alguna manera pues estamos realmente soñando todos los días? ¿Aprende o no aprende el estudiante? ¿Y qué aprende? ¿Y aprende para qué? Yo creo que esa es la conceptualización del 1330, que efectivamente, digamos, hace posible un revolcón al interior de nuestras instituciones de educación superior, desde el punto de vista de los actores, desde el punto de vista de la institucionalidad, tanto así que en un minuto hemos llamado nuestro nuevo Plan de Desarrollo 2025, Aprendizaje para la Transformación. Toda la apuesta estratégica de la institución está realmente alineada, consistente y coherentemente con esta gran realidad que hoy está viviendo el sector de la educación en Colombia y, por supuesto, en el mundo. Yo creo que es parte de ponernos a tono con lo que hoy el mundo también en los desafíos y retos de la educación superior está jalonando. Y hemos hecho unos ejercicios muy importantes desde el punto de vista de los profesores, desde el punto de vista de la institucionalidad, con programas y acciones que no voy a repetir, es parte de lo que precisamente nuestros colegas rectores han dicho. Pero yo quisiera, como tercer punto, insistir en algo. Yo creo que si no tenemos un foco de atención en esta perspectiva de los aprendizajes de los estudiantes, a propósito de la metáfora que ha utilizado el padre Peláez y Juan Luis, de la cámara puesta en el estudiante, yo creo que ahí es donde tenemos nosotros un mayor desafío y un mayor reto en medio de toda esta realidad que hoy estamos viviendo. Hemos hecho una transformación, yo he dicho en estos días, ¿cuál es el bienestar de mis estudiantes? ¿O qué ofrece una institución de educación superior hoy en el mundo que vivimos a nuestros estudiantes? Y hemos pensado de que aquí, en la perspectiva de ese trabajo autónomo, de compromiso y responsabilidad de los estudiantes con su aprendizaje, porque también es un compromiso de los estudiantes, y ahí quiero hacer énfasis, pues yo creo que el asunto estudiantil cobra una importancia relevante al interior de nuestras instituciones de educación superior. El bienestar, que por muchos años ha sido una de las funciones, por así decir, en el marco de la misionalidad de la institución, yo creo que hoy recobra una importancia muy grande. El acompañamiento, el poder realmente tener estudiantes con aprendizajes no solamente desde lo que significan todas las apropiaciones de conocimiento en su perspectiva de aprendizaje y formación a lo largo de la vida, sino también todo lo que significa formar a la persona humana, poder realmente hacer que el estudiante se integre a la adaptabilidad, a la incertidumbre, a los procesos de colaboración en la construcción de conocimiento, a la comunicación. Creo que son temas que hoy de alguna manera nos exigen a las instituciones de educación superior poner nuestra atención en el estudiante. Yo sé que en el profesor hay que ponerlo, yo sé que en las tecnologías también hay que poner esa atención, pero en el tema del estudiante yo sí quisiera insistir en este momento en que ese es un desafío muy grande para nosotros. ¿Cómo les acompañamos? ¿Cómo les ayudamos a que en medio del marasmo de conocimiento que encuentran en las nubes sean los que deben ser en función de su proceso formativo? ¿Cómo les ayudamos a sus dinámicas emocionales, psicoemocionales, familiares? ¿Cómo? En fin, yo creo que es una visión integral del estudiante porque nos pone en esa cámara hoy. Y ahí hay un reto y un desafío grande. Muchas gracias, señores viceministros. Muchas gracias, padre Harold. Entonces, este segundo bloque de preguntas, ¿no? Nos genera, digamos, como estamos en el marco de Educated, es muy importante reflexionar cuál es el papel que la tecnología tiene en estos cambios de los que estamos hablando, no solo
a la luz de los resultados de aprendizaje, y aquí les pediría que pudiéramos hacer una fusión un poco entre el contexto que estamos viviendo actualmente de pandemia, lo que ha significado la tecnología como gran aliado de la educación superior en este momento. El rector Pablo hacía unas reflexiones sobre confinamientos, etcétera, alrededor del tema. Pero rector Juan Luis, usted nos hacía una reflexión sobre los cambios estructurales que esto ha significado, ¿no? El tema de cambiar la vicerrectoría al interior de AFIT, de tener todo este foco, como lo decía ahorita el padre Harold, de la diversidad de aprendizajes. Así que para usted, Juan Luis, es ¿cómo ha venido la tecnología apoyando estos procesos de cambio y cuál es el rol que ustedes le están viendo en este momento en EAFIT? Gracias, Vice. A ver, yo creo que es un gran desafío. Primero, y como hemos comentado, Vice, en otros foros, yo sí quiero felicitar a la Universidad Colombiana por la capacidad que tuvo de adaptarse en tan poco tiempo de una presencialidad a una educación remota. Yo creo que ese es un logro fundamental de la universidad. Yo creo que merece un reconocimiento, dijéramos, del país, de haber podido mantener el ritmo académico. A ver, el gran reto, dice, es que el aprendizaje no es solamente la relación del profesor con su estudiante. La universidad es un ámbito pleno, un ámbito totalizador. El aprendizaje no es solamente lo que se imparte en el aula, sino lo que la universidad entera, en el concepto de formación integral, está haciendo. Y eso no lo podemos perder de vista, de que la universidad es una formación integral, y eso es lo que nos diferencia de una plataforma de educación, etcétera. Entonces, el gran reto que hemos tenido en esta etapa es cómo proyectar el campus real al campus virtual, que la relación con el estudiante no sea solamente, que la universidad no sea solamente el profesor, sino que todos aquellos complementos de la educación integral los podamos servir en la educación remota. Y ese es el gran reto, cómo proyectamos, pero es también lo que nos diferencia a las universidades de una plataforma educativa o etcétera, es cómo nosotros proyectamos en la nube todos los servicios que tiene la universidad. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, que no solamente sea una relación profesor-estudiante, sino bienestar universitario con el estudiante. Los deportes, por ejemplo, cómo puede seguir haciendo un acondicionamiento físico desde casa, todo el bienestar universitario. Hemos visto en todas las universidades que la dificultad no está tanto en lo académico, sino en lo psicológico, la depresión, la ansiedad, la falta de sueño, la falta de concentración, etcétera. Eso tiene que ser un apoyo entero de la universidad. Cómo la cultura tiene que seguir funcionando, cómo todas las áreas de bienestar. Entonces, el gran reto es cómo proyectar, y ha sido pues como la gran experiencia, cómo proyectar en la nube, dijéramos, o en la red, toda la universidad, no solamente el área, porque el aprendizaje es un concepto mucho más amplio que solamente la relación profesor-estudiante. Gracias, Vice. Muchas gracias, Juan Luis. Padre Harold, como está usted muy cómodo hablando de último, entonces... No, tranquilo. Entonces, sí que sí, siga usted, porque además el rector Juan Luis le acaba de dar el paso conectando bastante con lo que usted venía hablando del enfoque del bienestar y cómo hacemos el paso de ese campus físico y que la tecnología nos ayude a llevar todos los complementos que la educación superior entrega en una formación mucho más comprensiva para los estudiantes. Así que lo escuchamos, padre Harold. Muchas gracias, Vice. No, yo comparto plenamente lo que Juan Luis nos ha expresado. Yo he dicho en estos últimos meses dos cosas, y las voy a repetir aquí en este panel nuevamente, en el contexto de cómo
toda esta tecnología educativa está al servicio precisamente de los aprendizajes con toda esta completitud, a propósito de una palabra que en el mundo académico nosotros usamos mucho, y cómo esa tecnología, más que fierros, y yo lo digo así siempre en mis distintas intervenciones y al interior de mi universidad, que tenemos una gran capacidad, sistemas transaccionales, buses de integración, herramientas, software, hardware, todo lo que significa esa capacidad hoy para apoyar este momento de la institución educativa superior en Colombia y en el mundo, y que ha sido muy importante y que realmente ha hecho que la universidad salga adelante y, como digo muy coloquialmente, esté viva. Pero yo creo que más allá de esos fierros, el tema está en la apropiación pedagógica y didáctica de esos fierros. ¿Qué significa tecnología educativa en un desarrollo curricular, en una propuesta de sílabus, en unos procesos de aprendizaje, de docencia, de evaluación? En fin, y creería que eso lo complementa mi segunda reflexión en torno a este tema, porque comparto plenamente que hay que darle una dimensión humanista a toda esta tecnología educativa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y que tiene que ver con la comprensión de que lo tecnológico no es simplemente un tema instrumental. Yo creo que hay que sacar esta tecnología educativa de una comprensión instrumental y darle una trascendencia mayor en lo que significa realmente un proceso de formación o un proceso de aprendizaje de los estudiantes. Así lo hemos planteado en nuestra institución, y yo creo que todas las universidades, las 300 universidades colombianas y todos los planes del plan Padrino que hemos acompañado en algunas, evidentemente pues han tenido como estos derroteros: apropiación pedagógica, didáctica, apropiación realmente de una tecnología que sirve para un proceso educativo como el que estamos aspirando todos los días en la intencionalidad formativa. Así que yo creo que sí, yo no creo que podemos satanizar en ningún momento lo digital, y hoy por hoy este es un camino y es una ruta importante, pero cómo esa tecnología educativa realmente no es simplemente un instrumento, un fierro, sino que se incorpora al proceso de aprendizaje y de docencia de nuestros proyectos institucionales. Muchas gracias, padre Harold, y le doy el paso al rector Pablo Vera, quien en su respuesta anterior nos estaba hablando justamente de las transformaciones organizacionales, de cómo no solo adaptarse, sino incorporar el aprendizaje institucional en estos momentos de cambio. Así que, rector Pablo, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, vice. Yo ahorita lo decía, y la pregunta suya, digamos, que es muy importante. El papel de la tecnología, por supuesto, en esta situación de pandemia fue un mediador muy importante para pasar de la formación presencial a una formación remota. Pero evidentemente nuestras instituciones, ya lo decía el doctor Juan Luis, el doctor rector de Un Minuto, somos instituciones diseñadas para la presencialidad. Es decir, si fuésemos para formar de forma remota, seríamos una plataforma online. Los fatalistas de la universidad y digamos que pontifican la tecnología hablaban del desaparecimiento de las universidades físicas y de la biblioteca. Eso nunca va a desaparecer, porque la primera tecnología de enseñanza y de formación son los maestros. Es la interacción con el personal, porque la universidad es mucho más que los contenidos. Sin embargo, hoy la tecnología nos brinda la posibilidad de flexibilizar procesos que antes consideramos impensables. Yo ahorita ahí tengo algunas imágenes que quería usar y compartir con ustedes. Por ejemplo, nosotros hicimos un proceso de acreditación totalmente virtual con ECUA para nuestra facultad de empresariales. Y el reto principal era cómo le hacemos sentir, dice usted que conoce nuestro campus, nuestra universidad, que tiene un campus muy bonito como el de muchas otras universidades, pero el nuestro pues se caracteriza por el cuidado, por lo sostenible, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos vivir ese ADN del campus, de la cultura organizacional, a pares que estaban en Chile, en Perú, en Argentina? Es decir, ¿cómo le hacemos sentir eso que se siente en una visita del contacto día a día? Y entonces nos diseñamos un video donde Liet, nuestro robot humanoide, hacía un recorrido por el campus, no virtual, sino con video explicando y acompañando cada espacio. Un corto video que hoy nos permite poder mostrar la universidad, no solo para los pares, sino mostrarla en el mundo. Otro ejemplo es el tema de los títulos.
A mí me preocupaba mucho el tema de graduar para un estudiante y su familia. El grado tiene una significancia enorme. Entonces, hacer algo tan despersonalizado de enviar una mensajería que llega a la puerta de la casa de los jóvenes a entregarle 5 o 6 años de esfuerzo que se materializan en ese diploma, porque eso no es un cartón, eso es un resultado de una cantidad de sueños. Entonces empezamos a hacer entrega puerta a puerta hasta donde se podía, casi ceremonias personalizadas, y llegábamos a la casa de los jóvenes y la gente se había organizado con fotógrafo y todo para hacer su ceremonia, pero luego ya no se pudo. Entonces usamos Aliet, que es un robot que hace parte de un proyecto de inteligencia artificial que tenemos gracias a una alianza con Bancolombia, y hoy Aliet ha graduado más de 800 personas, es el robot humanoide con más títulos, es ingeniero, médico, abogado, especialista, magíster, doctor. Y es muy curioso porque los estudiantes y sus familias hacen en su casa con bombas figuras de Aliet y le ponen la toga y todo, y sienten como si el robot estuviese participando y siendo parte activa de la ceremonia. Y un robot es una herramienta, no va a reemplazar a nuestros jóvenes, pero sí nos permitió pensar que cuando podamos volver a hacer ceremonias de grado, pues quien no pueda participar lo podrá hacer de forma remota y la tecnología va a servir en ese proceso. Entonces, esos dos ejemplos, el tema de los títulos, el tema de la transformación de los procesos de aseguramiento de calidad, porque no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos tener visita de pares físicos. Entonces, si podemos avanzar, si podemos hacer docencia, ¿cómo no podemos hacer aseguramiento de la calidad? Y el último punto es bloque 10. Nuestros bloques tienen nombres, los físicos. Bloque 1, bloque 2, números. Y algunos nuevos tienen nombres. El bloque 10 es un bloque que no existe, es nuestro bloque en el aire o nuestro bloque en la nube. Y en bloque 10 entonces está el sistema de bienestar virtual que permite hacer la semana cultural virtual, que permite hacer, está la línea amiga para atención psicológica, está las redes de conocimiento, es decir, la red social de los profesores que ya no son profesores, sino creadores de contenido y co-creadores de contenido con sus estudiantes. Están los blogs que han desarrollado los profesores con el apoyo de los estudiantes que ya hoy no reciben conocimiento solamente, sino que construyen contenidos. Están los procesos de enseñanza de los monitores académicos que se vuelven vitales en este proceso. Entonces, para mí la tecnología o para nosotros como universidad es la posibilidad de fortalecer nuestra capacidad organizacional para dar respuesta a un mundo que demanda mayor tiempo de respuesta, mayor oportunidad, pero sin dejar de lado las ventajas que tiene el contacto humano y la presencialidad. Yo creo que tenemos que pasar a un modelo híbrido que alterne periodos de presencialidad con formación remota usando tecnología, pero todo lo que podamos facilitarle la vida a nuestros estudiantes, profesores, haciéndolo o mediado a través de herramientas tecnológicas, hay que sacarles el potencial que necesitaban. Ahorita decía el rector Juan Luis, yo creo que la Universidad Colombiana dio un gran ejemplo en la forma como se adaptó rápidamente este cambio, y eso creo que fue posible porque teníamos muchas herramientas tecnológicas, a lo mejor no subutilizadas del todo, pero que no le habíamos sacado todo el potencial que veíamos. Y yo creo que en ese sentido, esta oportunidad de transformación nos va a permitir que nuestras universidades entiendan que hay que buscar lo mejor de ambos mundos. Los colombianos somos muy extremistas, o presencialidad o virtualidad, o blanco o negro, no, hay matices. Hay que sacar lo mejor de ambos elementos sin perder de vista que como universidad nuestros campus son un gran nivelador social y en ese sentido no podemos perder de vista eso porque es el espacio donde se construyen y se cumplen los sueños de miles de colombianos. Totalmente de acuerdo, rector, y bueno, esperemos conocer a Aliet en la próxima visita. Padre Peláez, cuéntenos un poco cómo desde la Universidad Javeriana han asumido toda la mediación de la tecnología y la incorporación de este reto que también la coyuntura actual nos trae, por favor. Gracias, Vice. Como lo decían los colegas anteriormente, en muy pocas semanas las universidades colombianas tuvimos que subirnos a un tren en movimiento. Y esa acomodación fue difícil, fue heroica, y hay que reconocer el gigantesco esfuerzo que están haciendo, que hicieron los profesores. Yo creo que ya le perdimos el miedo a la tecnología, ya entramos en un estilo, en un modo de trabajo que muchas personas en el mundo universitario rechazaban, ya ese capítulo queda superado. Viene ahora el gran reto de la formación de los docentes para que no solamente aprendan a manejar de una manera funcional las plataformas, sino que
entren en un modelo pedagógico diferente, que aprovechen todas las posibilidades que ofrecen las plataformas para organizar grupos, para trabajos colaborativos. Yo creo que ahí se da un paso. Tenemos que repensar también muy cuidadosamente en esta transformación pedagógica, que es la de fondo. La innovación educativa es el gran reto que tenemos por delante. Es un uso mucho más racional de los espacios presenciales limitados que tendremos. El aula de clase no debe ser para oír el rollo que pudo recibir el estudiante escuchar a través de herramientas virtuales o a través de internet, sino unos espacios de discusión y de análisis. De modo pues que veo un gigantesco reto. ¿Cómo hemos hecho nosotros? Nosotros nos hemos apoyado en tres columnas que se han fortalecido enormemente en los últimos meses, pero que estaban levantadas desde atrás, con anticipación. En primer lugar, una dirección de tecnología es muy robusta. La infraestructura tecnológica para afrontar esta pandemia no se improvisa en 3-4 meses. Eso no llega por Amazon, ¿no? Esto es una inversión de largo plazo y todo un plan de desarrollo de infraestructura de tecnología, primer elemento. En segundo lugar, un centro muy potente, Ático, de tecnología digital para audio y para video. Se utilizaba como laboratorio para los estudiantes de ingeniería, de comunicación, para los estudiantes de arquitectura, diseño industrial. En este momento, Ático es un puntal para poder desarrollar toda esta oferta virtual. Y en tercer lugar, de creación más reciente, hace 3 años, un centro pedagógico, CAE, Centro de Aprendizaje, Evaluación y Enseñanza, CAE+E. Este centro se ha convertido en una herramienta de capacitación para los docentes, quienes han aceptado con entusiasmo esta capacitación online que se les ha dado para que puedan usar de una manera mucho más sofisticada esas herramientas tecnológicas que en un primer semestre se usaron casi como primeros auxilios y ahora queremos apropiarnos de una manera muy profesional y muy competente. La presencialidad restringida a la que nos vemos obligados a movernos porque el COVID está por nuestras calles, el virus sigue suelto y tremendamente agresivo, nos ha llevado a clarificar muy bien cuáles son aquellos en las asignaturas, qué elementos pueden ir perfectamente a través de las herramientas digitales. ¿Cuáles son aquellos elementos formativos o momentos formativos que exigen necesariamente una presencialidad, unas prácticas? ¿Y cuáles son aquellos otros elementos que se pueden manejar utilizando una modalidad combinada? Hemos visto que muchas de las cosas que hacíamos presencialmente las podemos hacer con gran eficiencia virtualmente. Es decir, el COVID y toda esta crisis nos empujó, nos motivó y nos impulsó tremendamente para montarnos en ese tren bala de la revolución digital y queremos estar allí y queremos que nuestros profesores y nuestros estudiantes desarrollen las competencias para la revolución digital, ojo, con un profundo sentido humanístico y con un profundo sentido ético. La inteligencia artificial, todas estas herramientas tienen una capacidad de incidencia brutal sobre la privacidad de las personas, es el manejo de la confidencialidad, el tema de la ciberseguridad se convierte en un problema descomunal. Tenemos que formar a nuestros estudiantes en el uso de las herramientas digitales, que sean muy capaces de moverse en la revolución digital con un profundo sentido humanístico y con un profundo sentido de los valores éticos que deben ser respetados, porque la manipulación de ellos, como lo vemos en algunos procesos electorales en este momento en el mundo entero, puede ser tremendamente violatoria de la dignidad y de los derechos humanos. Yo creo que se nos abren grandes oportunidades. Yo creo que los viajes internacionales se pueden restringir fundamentalmente. Hace varias semanas participé
en una conferencia. Todos hemos participado en muchas reuniones de muchas cosas, pero me sorprendió tomar conciencia una conferencia internacional convocada por Jeffrey Sachs y oír en vivo, poder oír en vivo y en directo un rector de una gran universidad en China, otro de la India, y todos encerrados en nuestros cuartos, en nuestras oficinas, en nuestros estudios, y todos conversando, y digo, esta es la magia de la tecnología, y yo creo que debemos utilizarla al máximo. Finalmente, viceministro y colegas, viendo que se nos abre una gigantesca oportunidad, y que tenemos que ir más allá del uso puramente pragmático, no sé, funcional, instrumental, para ir a la pedagogía profunda que se nos pone a la disposición con las herramientas digitales. De todas maneras, la presencialidad en el campus sigue siendo un tesoro insustituible. Nuestros campus universitarios son un microcosmos fascinante donde están presentes las diversas culturas, las diversas regiones del país, donde se habla con los diversos acentos, la gente tiene diversas ideologías, diversas posturas políticas, filosóficas, religiosas. Esa interacción en el campus es un tesoro que tenemos que proteger y manejar con una tremenda prudencia ahora que es el regreso parcial de nuestros estudiantes a los campus universitarios. Muchas gracias, Padre Peláez, por esas reflexiones. Y cierra este bloque el rector Porras de UNIPAS, en donde me gustaría, rector, que usted nos cuente, digamos, porque además también ha hecho parte del Plan Padrino, etcétera, cómo ha sido todo ese tema de la mediación de la tecnología para una institución como UNIPAS, cómo lo han abordado. Bueno, viceministro, y para todos mis compañeros, pues mire que lo decían mis compañeros panelistas. Nosotros abordamos una vez iniciada la contingencia, el aislamiento, de una vez iniciamos esa tarea que de pronto en algunas instituciones ya veníamos y que teníamos plataformas propias diseñadas para tener módulos digitales que nuestros estudiantes podrían aprovechar en un momento dado y que lo utilizábamos también para la parte de proyección social. Hoy en día nosotros tenemos una plataforma que se llama VAPAS, que tiene más de 1.500 cursos en línea. Estos cursos abordan el 100% de los requerimientos académicos, pero también de aquellos requerimientos que tenemos a través de la proyección social que le generamos a las empresas y las microempresas para apoyar y para fortalecer todo el tema de mentorías. El tema de las herramientas digitales, y estoy de acuerdo que la presencialidad pues tiene... el ser humano como ser social es un ser que interacciona y las tecnologías nos permiten llegar, pero la presencialidad seguramente nos hace que el dinamismo sea un tanto mayor. Sin embargo, fíjese que desde el abordaje de la plataforma no nos quedamos solamente ahí. Inmediatamente iniciamos una tarea e implementamos UNIPAS Radiofónica, que fue utilizar la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio con emisoras en digamos en sitios y poder formar estudiantes a través de educación radiofónica. Y de igual manera hicimos con UNIPAS Innovadora, que era a través de televisión, hacer módulos que permitieran a los docentes interactuar con sus estudiantes, llegar, porque estamos hablando de que muchos de nuestros estudiantes están en la ruralidad y en la ruralidad no teníamos acceso, así fuera de manera remota, a través del sistema de internet, que también fue otra de las estrategias que tuvimos que implementar nosotros en el mes de abril, y tuvimos que hacer recarga a nuestros estudiantes. Yo quiero decirles a todos nuestros compañeros y a quien nos está viendo, UNIPAS es una institución de educación superior pública que sus estudiantes son de estrato 1 y 2, y cuando los estudiantes tuvieron que regresar a su territorio, una de las mayores dificultades que tuvieron fue el tema de conectividad. Tuvimos que pensar cómo hacerlo, porque nos dijeron, no, utilicemos, comprémosles tarjetas para que ellos puedan ya, pero ¿cómo le hacemos llegar una tarjeta a San Rafael de Chucurí o a Puerto Madero o a cualquier sitio que tuvieran
lejanía dentro del ejercicio si estábamos en una pandemia y estamos en una pandemia y estábamos en situación de aislamiento obligatorio. Entonces, lo que hicimos fue conversar con cada estudiante que presentaba las dificultades, llamarlo, conectarnos con él, preguntarle cuáles eran sus mayores dificultades y hacerle recargas. Estas recargas todavía en este semestre las hacemos. Hicimos casi 792 recargas, tenemos un número de 3.500 estudiantes, hoy 3.800 estudiantes, y les hicimos recargas y con esas recargas pudimos atraerlos nuevamente al sistema. Le permitimos a los profesores en esta primera fase de la flexibilidad no solamente utilizar nuestra plataforma VAPAS, sino que utilizaran cualquier medio que le permitiera conectarse con el estudiante, inclusive hacer las clases vía WhatsApp. Pudimos hacer esa tarea porque fue un compromiso de toda la academia y ahí resalto lo que decían muchos de mis compañeros, la educación superior buscó las herramientas para llegar a sus estudiantes y no dejarlos sueltos, entendiendo que íbamos a generar un problema social mayor si dejábamos que el estudiante cancelara el semestre. Era acompañarlo, nosotros tuvimos que flexibilizar calificaciones y evaluaciones dentro de nuestros currículos para poder que el estudiante no tuviera que cumplir con unas fechas exactas para reportar sus notas, sino que lo acompañáramos y que tuviéramos recuperaciones al final, que eso no lo teníamos en nuestra norma y gracias al Consejo Directivo de la institución pudimos tener esas facultades a través del Consejo Académico y hacerlo. Entonces, utilizamos educación radiofónica que también nos permitió conocer de primera mano y que los padres de familia también nos escucharan a través de la radio, porque eran emisoras que están inmersas, incrustadas en el Magdalena Medio, son emisoras comunitarias de a través de la red de emisoras comunitarias. Y entonces pudimos también interactuar con el CER, porque creamos un espacio de permanencia que lo teníamos en físico, por así llamarlo, y lo trasladamos al medio virtual, que fue el tema de permanencia estudiantil. Hicimos los recreartes que se hacían acá en el campus universitario, lo hicimos a través de medios virtuales, jornadas de atención psicosocial con buzón permanente de atención personalizado, no solo al estudiante, a los profesores, a los padres de familia, porque entendíamos que el problema era un problema social, que había que buscarle la solución desde todas las esferas. Entonces, en el equipo de permanencia estudiantil, que está integrado por 10 personas más o menos, que incluyen docentes de psicólogos y trabajadores sociales, pero también existe un sacerdote que nos acompaña también con todo el tema espiritual para aquellas personas que quieran conversar. No tiene que haber una tendencia religiosa. La idea era que hubiese una mano amigable que pudiera escuchar al estudiante, a su familia, a los profesores, porque también tuvimos profesores con nivel de estrés que hacían que esto estuviera. Y esto nos permitía llegar también a la sociedad, hacer docencia, investigación y producción social a través de esa herramienta que teníamos y que tenemos, porque lo estamos haciendo en este momento. Llegar a los grados, a una ceremonia de grados, hacerla de manera virtual, que nuestros egresados, que también en el diálogo que estamos teniendo sobre resultados de aprendizaje, son ellos realmente a quienes nosotros construimos ahí en ese currículo, era llegar a su ceremonia de grados y nosotros hicimos transmisión en directo desde el campus, con todas las medidas de bioseguridad, cada ciudadano, cada egresado desde su sitio, como estamos nosotros en este momento, pero acompañando que ellos sintieran, tomándoles el juramento, acompañándolos, diciéndole que estábamos ahí, pero que teníamos que tomar esto con todas las estrategias que tiene el ser humano, tener una fortaleza, mirar esta dificultad como una oportunidad para mejorar. Y claro, el Plan Padrino nos ayudó también a ir robusteciendo aspectos que tuviésemos en la formación y en la docencia, porque había que robustecer también con los profesores la formación. Entonces, fíjese que pudimos migrar todas las acciones que tenemos presenciales a través de la virtualidad, porque la atención continuó. Creamos una página que se llama Unipaz en tu casa y tiene todas las herramientas, aquello que no se hacía sino acá, que los pasisalvos, todo digital, con fechas y con días. Si usted radicaba, en 2 días tendría que tener una respuesta. Ese encadenamiento nos permitió que el estudiante, los padres de familia, tuvieran una interacción permanente con la institución. Creamos una semana de valores. En la semana de valores, quizás lo más importante era que le pedíamos al estudiante que con su núcleo familiar nos acompañaran todos los días con un color de una camiseta y un color de una camiseta con un valor
y que explicitaran el valor que estábamos teniendo, porque había que incluirlo dentro del proceso. Esto también hace parte de la formación, esto también hace parte de las herramientas humanísticas que tenemos y que tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes, porque el tema de robótica y de asistencialismo a través de las tecnologías es fundamental, pero recuerden que los seres humanos somos seres sociales que interactuamos, y esta era una forma también de verlos y de que se vieran participando. Entonces todas las actividades eran publicadas a través, y son publicadas a través de nuestras redes sociales, pero también de nuestra página web, y con ellos podíamos compartir cada uno de esos enlaces. Los recrearques se convirtieron no solo en una estrategia de Unipaz, sino de la sociedad, porque cada quien podía entrar a una actividad de aeróbicos libre a través de la página, y nosotros ahí brindábamos ese servicio para todo el ejercicio que se tiene. Entonces, creo que ha sido una gran oportunidad, ha sido una fortaleza utilizar todos los canales que tenemos, y bueno, eso creo que nos ha llevado a robustecer y hacer el análisis de cuáles serían los aprendizajes que realmente estamos teniendo nosotros como sociedad, y el reconocimiento a todo el sistema de educación superior que abordó de la mejor manera todas las herramientas y las acogió, y nos las hemos ido copiando y nos las hemos ido contando, y cada uno va viendo que esto nos ha ido ayudando a llegar un poco más allá y a responderle a la sociedad de manera general. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Digamos, varios de ustedes han hecho el comentario, y claramente, digamos, en otros espacios lo hemos resaltado. Creo que ese poder de adaptación que ha mostrado el sector de la educación superior en esta coyuntura ha sido increíble. Creo que el rector Juan Luis casi que lo decía, tal vez en otras circunstancias no hubiéramos tenido la velocidad como sector para generar los cambios como los hicimos aquí rápidamente. En cuestión de días se hizo todas las adaptaciones institucionales posibles, y a lo largo de las semanas se fue iterando y se fue probando en algunos cambios. Probablemente haber hecho un proyecto institucional de transformación en el mejor de los casos de algunas instituciones le hubieran tomado poco más de un año llegar a esto, cuando todas sus instancias se pusieran de acuerdo. Pero en este tercer segmento estamos recogiendo algunas inquietudes de las personas que nos han acompañado en la transmisión el día de hoy. Muchos de ellos han hablado del tema de la capacitación docente, de poder fortalecer sus conocimientos alrededor del tema de los resultados de aprendizaje. Yo aquí quiero invitarlos: en el mes de septiembre y octubre vamos a tener desde el Ministerio otro evento sobre un foro de resultados de aprendizaje y calidad en educación superior, en donde vamos a poder profundizar en todos estos temas, donde vamos a poder hablar sobre las experiencias tanto nacionales, internacionales, las buenas prácticas en torno a los resultados de aprendizaje, revisar bien cómo se evalúan los logros, el tema de evaluación, que es tan importante y que los rectores aquí lo han mencionado varias veces. Y adicionalmente, no olvidarles la convocatoria que lanzamos desde el Ministerio de Educación sobre los sistemas internos de aseguramiento de la calidad para 100 instituciones de educación superior que ya se inscribieron, ¿no? Y con ellas el acompañamiento que tendremos para estas 100 instituciones de ir trabajando todos los sistemas internos de acuerdo a la nueva normatividad, porque queremos fortalecer muchísimo las capacidades institucionales de nuestras IES y los sistemas internos que le permita al sistema de aseguramiento de la calidad a nivel nacional poder robustecerse con las prácticas que cada institución tiene. Y utilizando algunas de estas preguntas, me gustaría, rectores, dividirlos a ustedes como en dos grupos, y va a ser un poco aquí libre la escogencia. Un primer grupo que quisiera enviarle un mensaje a los docentes y a los estudiantes en este momento.
en torno a los temas del proceso de enseñanza-aprendizaje, de las nuevas competencias que se tienen que ir adquiriendo y también sobre la paciencia y el tiempo que nos permitirá tener una adaptación mucho mejor a lo largo de este semestre, del próximo, e ir incorporando esos aprendizajes. Entonces me gustaría que dos o tres de ustedes, porque varias de las preguntas han estado alrededor de esto, me gustaría que lo tomaran, así que lo dejo por quien quiera levantar la mano de primero. Viceministro, yo, Harold. Adelante, padre Harold. No, yo quisiera insistir en un mensaje ante todo para los profesores, ya lo dije, para los estudiantes, pero en este marco, digamos, en que la vida nos desafía a aprender para la vida y en contextos como los que hoy vivimos y los que seguramente vendrán, yo quisiera insistirle a mis profesores, a todos los profesores de Colombia, primero agradecerles, porque de verdad, como todos lo hemos dicho, ha sido un trabajo inmenso, colaborativo y de verdad muy, pero muy significativo desde el punto de vista de los resultados de ser instituciones de educación superior, formando no solamente para la dinámica de empleabilidad o de emprendimiento, sino en esa perspectiva humanista integral de lo que significa un proyecto de esta categoría universitaria. Y quisiera decirles, profesores, ustedes juegan un papel muy importante en este proyecto de formar y de formar para una Colombia nueva, distinta, desarrollada, de buen vivir. Sigan siendo esos facilitadores del aprendizaje. Yo escribí un librito el año pasado en mi tesis doctoral de educación, Mediadores del Aprendizaje. Y sabemos todo es lo que eso significa en un nuevo paradigma de lo que es ser profesor. Yo soy profesor también, y bueno, por vocación y porque me gusta estar en la docencia y cómo ser esos facilitadores de ese aprendizaje, ayudando al estudiante a adquirir ese proyecto de formación, de aprendizaje, que no es simplemente esa competencia o habilidad profesional, sino que es el todo de nuestros estudiantes, el todo de nuestros estudiantes, con sus situaciones, realidades, complejidades, y creo que ustedes se convierten en esos grandes influenciadores, y no es una palabra coloquial en el contexto de los influencers del día de hoy que se habla tanto. El profesor es un gran líder en este proceso formativo. Tengan en cuenta mucho el tema de la flexibilización del proceso. Tienen una mente abierta, flexible. Creo que debemos ser capaces de entender cada situación y de que esos procesos de evaluación, como hemos hablado aquí, una evaluación cualitativa, de verdad responda al proceso personalizado de formación que nosotros estamos intentando hacer todos los días en nuestro proyecto misional educativo. Así que gracias, continúen siendo esos evangelizadores, esos mediadores, esos influencers en un proceso tan importante como el que hoy está viviendo la educación superior en el mundo y en Colombia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, padre Harold. Evangelizadores de influencers en la misma categoría. Bueno, rector Oscar, ¿qué quiere? Bueno, pues a los profesores y a los estudiantes, a los padres de familia, pues primero agradecerles por haber tenido la paciencia de la que usted habla para podernos dar la oportunidad de llegar y de continuar en la construcción de un proceso de formación que le permitiera y que le permita a los estudiantes seguir avanzando en sus desafíos, tener como claridad en que la prioridad que tenemos en este momento es cuidar la vida, que la vida está por encima de todo, que el cuidado y el autocuidado tiene que partir desde cada uno de nosotros y que es importante que lo tengan como parte elemental para poder continuar construyendo este escenario que esperamos sea rápidamente solucionado por la humanidad, que las mejores expectativas las estamos construyendo entre todos, que este es un trabajo de equipo, que es un trabajo que nos involucra a todos, que permite que todos seamos parte del desarrollo y los desafíos de una nueva sociedad, porque a eso estamos viendo abocados. Que en la práctica y los docentes, el tema de evaluación y calificaciones
tengan la misma conciencia que tenemos todos, que tengan los estudiantes la misma conciencia, que el trabajo flexible no implica que le demos nada a nadie, sino que implica que todos tenemos el desafío de seguir construyendo aprendizajes y que esos aprendizajes deben migrar y deben llegar a la sociedad en diferentes momentos y que nos deben permitir a nosotros ser cada día más líderes de nuestro proceso de formación. De verdad que muchas gracias a todos por esa interacción y por la paciencia que nos han tenido en la construcción. Muchas gracias, rector. No sé si tenemos algún otro rector que quiera intervenir aquí. Pues vice, yo quisiera en toda esta transformación, esto es ante todo una transformación cultural muy profunda, en donde los roles de todos tienen que cambiar y hasta las mismas palabras tienen que cambiar. Entonces, que un estudiante no entre a una carrera, sino a una caminata lenta, como los peripatéticos, en donde esa caminata genere una conversación fecunda. Recordemos que conversar etimológicamente es hallar un punto de encuentro a través de la palabra. Entonces, volvamos, dijéramos que es que uno no entra a una carrera, uno no entra a una competencia. Digámosle eso a los estudiantes. Y entonces quitemos eso de que ganó, perdió, que gané, que cuánto, que por dos décimas. Hombre, así no se mide el conocimiento. Pero implica también un cambio muy profundo en el estudiante hombre, y es motivarlo a que de una actitud pasiva, él tiene que mantener el cerebro encendido todo el tiempo. Este gran cambio implica una actitud activa del estudiante. Pues esto no lo he descubierto yo, ya toda la pedagogía activa lo ha demostrado, pero implica un cambio muy profundo cultural en la misma concepción de la misma educación. Es decir, dejemos de hablar de carreras, hablemos de, como decía Rousseau, de las ensoñaciones de un caminante solitario. Entonces yo creo que esto implica un cambio profundo de nuestra actitud como educadores. El ministro, quisiera decir una palabra. Por supuesto, padre Pelán. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias, viceministro. Yo quisiera decir de una manera muy esquemática, como estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época, el llamamiento sería una apertura mental total a la innovación. Dejemos muchos prejuicios, seamos capaces de romper paradigmas y exploremos nuevos caminos. En primer lugar sería ese llamado a la innovación. En segundo lugar, mi invitación a todos sería no olvidemos unas profundas enseñanzas que nos está dejando el COVID. Hemos descubierto la importancia de la solidaridad. Hemos visto que hay un modelo económico que hay que superar. No podemos seguir dependiendo de una economía extractivista, depredadora del medio ambiente. Hemos visto que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, que una vez que salgamos a la calle, como que no guardemos el cuarto de San Alejo estos aprendizajes tan hondos. Necesitamos cuidar la casa común, que la estamos acabando. Entonces, que estas lecciones las incorporemos en nuestro estilo de vida. Y en tercer lugar, y con esto termino, necesitamos caminar juntos en el mundo universitario. Hemos visto durante estos meses una fantástica solidaridad. Los profesores solidarios entre ellos, los estudiantes acompañándose, los estudiantes acompañando a sus profes en el manejo de estas plataformas. Yo creo que ha habido una reconfiguración del clima, de la relación profesor-estudiante en términos muy positivos. El hecho de estar todos encerrados, el hecho de estar todos de una manera informal vestidos en nuestras casas, participando en estas reuniones, atendiendo a nuestros estudiantes, pues ha creado como una, entre comillas, democratización. Las jerarquías se han borrado y me parece que eso es algo que enriquece tremendamente esa comunidad de profesores y estudiantes que es la quintesencia de la universidad desde la Edad Media. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera... Bueno, no.
No, hágale, tranquilo. Ya que rector. No dividió a los grupos, pues creo que todos queríamos como lanzar ese mensaje, ¿no? Yo quiero. Yo los iba a dividir, pero importante que todos hagan este mensaje, rector. Adelante. Vale, muchas gracias. No, yo quiero sumarme a los agradecimientos a nuestros profesores que han dado un gran ejemplo de resiliencia, esa palabra que está hoy tan de moda, pero que yo soy ingeniero civil de pregrado y que siempre me gustó de ciertos materiales. Hay que ser más como el caucho y menos como el vidrio, que a la primer contacto se rompe. Hay que tener capacidad de absorber energía y luego soltarla. En esencia significa volver a, porque nadie está libre de las adversidades. Lo importante es lo que podemos hacer frente a las adversidades. Y yo quiero pedirle excusas a nuestros profesores, a todos los de Colombia, porque hoy las universidades han invadido su sala, sus cuartos, sus cocinas, han invadido todos los espacios. Hoy somos una gran red interconectada donde hace unos días aquí circulaba en los grupos de WhatsApp de los maestros un diploma honorífico al señor de los aguacates que se ha colado en todas las reuniones, en todas las clases, en todos los espacios, porque la educación invadió todos los espacios familiares. Y yo creo que eso pone de relieve la importancia que tiene la educación. Creo que hemos aprendido eso. Por supuesto, el personal médico y de salud ha sido fundamental, pero no olvidemos que inclusive los médicos pasaron por las manos de un buen maestro. Todos somos lo que somos gracias a los consejos, al aporte educativo de buenos maestros y maestras que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Entonces, mi mensaje para ellos es gracias y mis disculpas por haberles invadido su privacidad, sus espacios, pero sobre todo para nuestros estudiantes entender que esta labor no es fácil, que por supuesto para ellos ha sido difícil, pero también lo ha sido para nosotros. Pero este es momento de confiar en nuestras instituciones, de confiar en nuestros maestros, de saber que no importa lo difícil de la situación, creo que vamos a salir mucho más fortalecidos, vamos a ser mejores seres humanos, mejores personas, y sobre todo vamos a entender que la educación no va de poner números, sino de superarse uno mismo, de volver a esa raíz de educere, sacar lo mejor de cada uno. Y nuestros maestros han sacado lo mejor de ellos y están tratando de sacar lo mejor de nuestros estudiantes. Entonces, no sabemos cuándo vamos a volver, en qué modelo de alternancia o cómo, pero seguimos intentándolo. Seguimos luchando, seguimos batallando entre todos, haciendo equipo, como siempre lo ha dicho el gobierno. Aquí es hora de deponer las diferencias ideológicas o políticas y trabajar en conjunto para que ninguno de nuestros jóvenes se quede en el camino. Porque un joven que abandone el sistema hoy va a frustrar su proyecto de vida a futuro. Así que mi mensaje es ese, seamos resilientes más como el caucho, más como el acero y mucho menos frágiles que el vidrio o que son materiales que al primer contacto se rompen. Porque a partir de este momento la sociedad no va a ser la misma, no sé si será una nueva realidad, una nueva normalidad, no sé qué nombre le pongan, pero sé que nosotros no somos los mismos, como diría el poema. Así que mi agradecimiento y sobre todo mis excusas por haberles invadido sus espacios, pero sepan que nunca fue tan cierta la frase de que la universidad somos todos y la llevamos. Nos la hemos llevado al cuarto, a la sala, a nuestros sueños, a todos nuestros lugares. Ojalá pronto podamos volver al campus, que es su lugar natural. Gracias. Muchas gracias, rector Pablo, y a todos los rectores, al padre Peláez, al padre Harold, al rector Óscar, a Juan Luis, a usted. De verdad que ha sido un foro muy, muy inspirador frente a algunos de los temas que ustedes han abordado. Creo que nos quedamos con varios mensajes. Uno, resaltar la labor que desde toda la comunidad académica se ha hecho para que la educación superior le responda al país, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ese agradecimiento, esas felicitaciones a todos nuestros docentes, a los estudiantes, a los administrativos, a los rectores que siempre ponen la cara, el pecho, la espalda, ponen todo para responder por sus instituciones y sus comunidades. Y hoy lo hemos visto, creo que, como lo dijo el señor presidente, está a inicios de semana, nos abocamos a una nueva etapa en el país a partir del primero de septiembre, en donde tendremos que aprender a convivir un poco más bajo un tema de corresponsabilidad de todos como ciudadanos, entendiendo las situaciones en las que estamos. Pero me gusta la frase del padre Peláez, donde dice que en la universidad debemos todos, necesitamos caminar juntos y reconfigurar las relaciones que hemos establecido. El rector Pablo lo ha estado
lo digo así, reconfigurar mucho lo que ha sido las dinámicas entre los docentes y los estudiantes, que la universidad se ponga servicio a las nuevas dinámicas. Juan Luis nos hablaba de esa transformación cultural tan importante, lo fundamental de conversar, de entender este proceso de aprendizaje nuevo que llevamos, el foco sobre el proceso que el estudiante tiene en este momento, que es fundamental, y el cambio normativo nos ha permitido empujar este tema más pertinente que nunca, el foco sobre el proceso de nuestros jóvenes, que tengan una trayectoria educativa completa, que además nuestras instituciones de educación superior, como lo veíamos en los ejemplos que nos da el rector Oscar, el padre Harold también, de cómo las instituciones se vuelcan a trabajar con nuestros estudiantes, entendiendo que hay diversidad de aprendizaje, que debemos generar unos modelos inclusivos al interior de la institución para poder acompañar a nuestros jóvenes durante toda su trayectoria. Y obviamente el papel de la tecnología, que es fundamental porque nos ha permitido resignificar tanto la presencialidad como la virtualidad en estos meses de pandemia, y mal haríamos todos en no llevarnos los aprendizajes de estos meses en la construcción de la educación superior en los meses y años que tenemos por delante. Creo que será un gran aprendizaje institucional y para nuestro sistema poder abordar todas estas experiencias que hemos tenido en estos meses y las que tendremos en los siguientes meses y probablemente en el siguiente año. Así que a todos nuevamente, muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por el tiempo. De nuevo, gracias a la Red Únete, a SCUN y al equipo en el Ministerio de Educación Nacional que hacen posible que llevemos a cabo estos conversatorios y que la comunidad académica del país escuche palabra de sus rectores, de sus profesores y de sus investigadores, todas las reflexiones que se están haciendo en torno al fortalecimiento de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. Muchas gracias a todos y un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Dios te bendiga. Colegas rectores, un abrazo para todos. Para terminar, profesores, rectores, déjenme por favor decir unas palabritas para terminar. Primero que todo, a nombre de Educatet, a nombre de la Red UNET, a nombre del Ministerio de Ascun, muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Pues nosotros trabajamos muy duro por detrás para que estas cosas se den, pero si ustedes no aceptaran la invitación, estos espacios no se podrían dar. Entonces, muchísimas gracias por su invitación, por su aceptación de la invitación. También quiero agradecerle a todas las personas que están por detrás para que esto salga adelante. Esto es una conjunción de muchos saberes, de muchas personas, para que esto salga. Quiero agradecer también a toda la audiencia, más de 1.500 personas hasta donde supe, que nos estuvieron siguiendo por los diferentes medios, y creo que eso es muy, muy importante para todos nosotros. ¿10.000 personas? Bueno. Y quería no irme sin invitarlos a que mañana es la tercera jornada de esta cuarta inmersión, que es un panel sobre la calidad de la educación superior mediada por tecnologías digitales. Entonces, habrá tres momentos. Un primer momento donde presentaremos el documento de recomendaciones para fomentar la calidad en prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales. Un segundo momento donde habrá un panel que será moderado por Josep Duarte de la Universidad Oberta de Cataluña, con los que están viendo allí. Y un tercer momento donde habrá otro panel, esta vez ya con CONACES y el CNA. Y terminaremos con un cierre muy cortito donde los esperamos en los últimos momentos de este Educatet 2020 para cerrar con broche de oro, ojalá. Muchísimas gracias a todos. Antes de irnos, de verdad, muchísimas gracias a usted y a toda la red por hacer esto posible, y además de los eventos de mañana que se me olvidaba, nos vemos en el lanzamiento de Colab, el Laboratorio de Innovación en Educación Superior, la próxima semana. Feliz tarde. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Los dejo irse, señores.
Educated 2020. Mineducación, Redúnete y Ascún te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto, compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros.